Seguro que alguna vez estás en tu ordenador y dices, ay, me falta una pantalla de más, o me iría genial tener una pantalla al lado, o quizás tienes, por ejemplo, una tele en casa antigua, un poco vieja, y a veces necesitas que dices, ay, me iría perfecto, pues poder dividir todo lo que tengo en el escritorio de mi ordenador, poderlo dividir en dos pantallas, o quizás en una pantalla ponerme a ver una película, por decir algo, mientras trabajo en la pantalla principal, ¿no? Pues dicho esto, hoy os voy a enseñar las dos formas diferentes que hay y un consejo sobre todo muy importante, que es para hacer la conexión entre el MacBook y una pantalla externa. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre trabajo así, de esta forma, con las dos abiertas, pero hay gente que, por ejemplo, también le gusta trabajar simplemente, coges tu MacBook, lo pliegas, lo dejas en un stand plegado, le conectas la pantalla y tienes una pantalla enorme. Quizá tienes una pantalla de 27 o de estas enormes y dices, yo ya solo con la pantalla tengo más que suficiente. Pues bien, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo y se me están apagando todas. Y como siempre, ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Muy bien, pues vamos a empezar por el primer caso, ¿no? El primer ejemplo que sería. En este caso, imaginaros, ¿vale? Que tenéis el MacBook, ¿de acuerdo? Y nada más, tenéis un MacBook y necesitáis una pantalla externa. Y decís, ¿cómo puedo conectar y ver a la vez los dos, las dos pantallas encendidas? Pues es tan fácil como lo que he hecho. Ha sido simplemente conectarle un cable HDMI al MacBook y nada más. Pero quizás algunos me diréis, ¡ay, pero yo no tengo una entrada HDMI! Bueno, no te preocupes. En este caso, lo que tienes que hacer es simplemente, por ejemplo, ponerle un adaptador como este, que os lo dejaré en la descripción, por supuesto, que tiene entrada HDMI, y esto lo conectas por el puerto Thunderbolt o USB-C y ya está, lo conectas aquí, de aquí a aquí. En este caso, yo, por ejemplo, en el MacBook Pro que tengo, sí que me viene con el conector HDMI y yo simplemente lo conecto y ya está. El MacBook en este momento, mirar, ahora se me va a poner aquí, en este momento no está conectado a la corriente, con lo cual no necesito que esté conectado a la corriente. Tengo ya mis dos pantallas y bien, para que os hagáis un poquito una idea cómo funcionaría en este caso, porque para muchas personas es un poco lioso, es tan sencillo como, imaginaros que yo, por ejemplo, abro aquí, tengo esta foto mía, ¿de acuerdo? Yo la tengo aquí, como veis, la estoy moviendo por aquí, y imaginaros que todo esto, ¿de acuerdo? O sea, tanto la pantalla del Mac como la pantalla grande es todo una pantalla entera. Por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal, que es gratis y me vas a ayudar mucho si realmente lo haces. Pues simplemente es tan sencillo como el ratón irá de un lado a otro, de un lado a otro, y con esto todo igual. Por ejemplo, yo cojo esta foto mía y me la llevo aquí, ¿veis? Tal como la paso de un sitio, la paso al otro. Y puedo dejar una aquí, puedo coger esta foto y esta tenerla aquí, o hacer lo mismo, cojo y me la pongo, por ejemplo, aquí o aquí, o lo que yo quiera. Bien, en el caso de que os puede pasar, y es que me decís, a ver, Mayalen, yo cuando lo paso al lado derecho no me hace nada y se me va al izquierdo porque está mal configurado. En este caso os voy a explicar cómo configurarlo, porque, por ejemplo, quizás imaginaros que esta pantalla yo lo tengo así puesto. Tengo aquí a la izquierda tengo el ordenador y a mi derecha tengo la pantalla, pero imaginaros que por lo que fuera cambio el setup, por decir algo, y decido que quiero tener la pantalla al otro lado del ordenador. Entonces, claro, sería muy lioso tener que ir a la derecha para realmente ir a la izquierda. Sería un lío tremendo. Pues ahora os enseñaré súper fácil cómo cambiar simplemente esa configuración. Para eso lo que tenéis que hacer es ir a ajustes del sistema. Una vez estamos en ajustes del sistema, tenemos que ir a pantallas. Como veis, me salen dos pantallas, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo esta, que es la pantalla de él, que es mi pantalla principal. Pues es tan sencillo como, por ejemplo, tendría que coger y le doy alinear, ¿vale? Las puedo alinear, pues que las dos estén rectas, o si yo decido, por ejemplo, ponerlo más abajo, esto también, o simplemente decido ponerlo al otro lado, ¿veis? Ahora, al dejarlo al otro lado, si yo voy hacia la derecha, ¡pam! ¿Veis? Me choca. Entonces, para ir hacia la izquierda, me sale por la otra pantalla grande. Como veis, las he configurado al revés, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a poner tal y como lo tenía yo, porque entonces sí que me va a ser un lío, y la voy a alinear justo aquí,
en medio que me gusta a mí. Vale, cerrar. Ya está, así de sencillo. Ahora me decís, por ejemplo, vale, Mayalen, yo ahora quiero utilizarlo con el MacBook puesto, por ejemplo, imaginaros que me lo quiero poner yo aquí debajo, o como os decía antes, en el típico pie que hay, de madera o de metal, lo que queráis, y simplemente quiero bajar la pantalla y seguir teniendo aquí todo. Bajo la pantalla, ¡ostras! Se ha ido todo. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué no se me queda aquí? Porque aquí, en este caso, sí que tenéis que conectar a la corriente el Mac. Entonces, es tan fácil como simplemente conectáis el ordenador. Volvemos a hacer lo mismo, que es, lo tengo aquí abierto. Ahora me lo detecta en la segunda pantalla y ahora sí, voy a bajar pantalla y ¡pam! Habéis visto, hasta incluso me ha cambiado el fondo de pantalla. Se me ha puesto todo exactamente como está. Incluso veis, se me ha puesto aquí todo realmente. O sea, este ordenador, mi ordenador pequeño ahora, mi ordenador, el portátil, es como si ya no lo usara. Ya simplemente tengo yo aquí mi escritorio normal, totalmente puesto aquí ya para acceder a internet o lo que yo necesite. Y de esta forma yo podría ya trabajar, por ejemplo, si tengo una pantalla que es muy grande, en mi caso a mí me va bien utilizar dos pantallas, pero puede ser que a ti en tu caso no necesites dos pantallas, tengas una pantalla muy grande, le conectas el Mac, de esta forma el Mac lo puedes poner de pie o como tú quieras y ya está. Y de esta forma tienes tu Mac en pantalla y cuando te lo quieras llevar de portátil te lo llevas, y así de sencillo. Dicho esto, espero que os haya servido de mucha ayuda, porque estoy segura que a muchos os irá bien este consejo, que es súper sencillo y fácil, ya lo habéis visto. Y por supuesto, cualquier cosita me lo podéis dejar por aquí en comentarios, y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.